Good morning, everybody. Today is 14 June 2021. Today we are working with the questionnaires of the unit number block. Okay, unit number two, semester number two. Okay, let's go to copy. Okay, at the beginning, please open your English notebook and let's go to copy English questionnaire second semester. Okay. Let's go to copy. This is the title. Este es el título. English questionnaire second semester with red, con rojo. Okay. I'm going to choose this. Profe, yo estoy de la sexta unidad. This is the last questionnaire. Este es el último questionnaire de todas las unidades. O sea, desde la unidad del segundo que yo estudié. 4, 5, and 6. Desde 4, 5, y 6. Recuerde que el examen de la primera unidad, nosotros hicimos del 1, 2, 3, del los trimestres 1, 2, 3 del bloque. Okay, so first, write and complete the chart with the correct comparative. We use here comparatives, okay? We use here comparatives. Let's go to underline this. All of these, let's go to write in red, okay? Okay. Today we are working. We have 15 questions. Tenemos 15 preguntas en el cuestionario. Vamos a trabajar hoy día en las cuatro primeras. Okay. We have. ¿En cuántos días tenemos para hacer el cuestionario, profe? Vamos a hacer toda esta semana, ya que la próxima semana comenzamos. Y aparte que tiene el día miércoles la casa abierta, por eso el día miércoles no vamos a hacer el cuestionario, ¿ok? Vamos, chicos. Write and complete the chart. ¿Lo podemos imprimir? No, let's go to copy. Vamos a copiar. By hand, vamos a copiar. Para que no, después no diga, profe, es que no tuve impresora, no sabía cómo hacer, vamos a hacer conmigo. Vamos a hacer de pregunta en pregunta si usted no se apura o tiene dificultad. Okay, write and complete the chart with the correct comparative. Okay, we use the comparative to remember. We have rulers. We have comparatives. Profe. Yes. Mira la cámara de Martín Ponce. Este es el cuestionario. Pero vamos a copiar ahorita. Uh-huh. Vamos a copiar ahorita. Profe, ¿en el cuaderno de inglés o de salida? El cuaderno de inglés. A ver, chicos, ya, vamos. Dice... Remember, we have some comparatives, we have some rulers. For example, if we have some word that ends in Y, we change with, ¿cómo cambiábamos? Si teníamos una oración, una palabra. Leche. ¿Pero qué eliminábamos? La Y y le ponemos la I normal y le aumentamos ER. Very good, perfect. So, let's go to right here. Le hago con otro color, chicos, para que se distinga. Voy a hacerle con azul. Let's go to maybe blue, okay? Okay. Pretty. Pretty. Prettier, okay. Don't forget, we erase Y and we must replace with I, E, R. Pretty, prettier, okay? We have fast. Fast. Faster. Very faster. Good. Just we underline this fast, we the same comparative, okay, faster. The same, but we must add ER, fast, faster, okay? That is an easy one. This one is very easy, okay? This one is very easy. Bigger. Okay, thank you, Martin. Just double G. Yes. Porque termina en consonante. If you have a word. Older. 1 minute, please. Let's go one by one. Vamos una por una. If we have, for example, big. If you have big, you must double the consonant and add the R. Porque como termina en consonante. Very good. Big, bigger. You add big, bigger. Okay. This one is easy one. Ok, Angie, ahora sí ayúdeme con la siguiente. Old, strong, strong. Stronger. Ok, strong, stronger. Strong, stronger. Vicky Melena, help me please.
with old. Oldest. Old, older. Don't forget. Estamos recién en los comparativos. Older. Old, older. Okay. Old, older. We have this table here. So beautiful. This one is irregular. Melanie Acosta. Or beautiful. Okay, this one is comparative. If we have beautiful, ¿qué vamos a utilizar? Melanie, ¿verdad que son comparativos? A ver, analicemos. More beautiful, okay, more beautiful. Vicky, Melena, the next one. Hungry. No, chubby. You have chubby. Chubby. Very good. We erase this one, chubby, and it's the same. Usted elimina la Y y pone I-E-R, chubby, chubbier, because they finish in Y. Jonathan, ugly. Unglier. Uglier. Unglier. We erase Y and we add I-E-R, ugly, uglier. Okay, dangerous is irregular. Dangerous. Me ayuda. More dangerous. Dangerous. And handsome. More handsome. More handsome. These ones are easy ones. More handsome. Okay. Copy, please. If you want to make the table, if you want to make the chart, make. If you don't want, you make. Si usted quiere hacer la tabla, hágala. Y si no, solo copie el adjetivo y el comparativo sin dar. ¿Ok? Tell me if we finish. No, please. Okay. I go to the next question. Voy a la segunda pregunta. Ahí puede verla, ¿no? Yeah. Circle the words that have different comparative forms. Circle the words that have different comparative forms. Vamos a poner en un círculo las palabras que tienen diferentes comparativos. For example, modern, pretty, thirsty, or heavy. What is, why can I circle? ¿Cuál voy a poner un círculo, chicos? ¿Cuál voy a encerrar? Las que tienen comparativo diferente. Por ejemplo, pretty, prettier. Thirsty, si ustedes se fijan, las últimas terminan en Y. Por lo tanto, ¿cuál es la que tiene comparativo diferente? Come on, guys. Modern, that one. Modern, you choose the circle. Modern, okay, you must make a circle, modern, okay? Number two, thin, fat, expensive, or slim. Remember, thin, you must add thin, thinner. Expensive. Thin, thinner. Expensive. ¿Cómo sería el comparativo de expensive, David Flores? More, no, el comparativo es more. El must more es el more expensive. More expensive. Good. This one is easy one. Tired, angry, beautiful, or difficult. For example, more tired, more beautiful. No, el que tiene comparativo diferente. Analicemos primero. Angry. ¿Por qué, David? Why? Porque no. Porque tiene Y y no tiene more. Perfect. Very good. Angry. You must analyze. Don't give me the answer. Okay? Don't give me the answer. Just analyze. Okay. That one. You have Vicky. Fast, handsome, nervous, and expensive. What is the difference? What is the different comparative here? Let's go to analyze. Beautiful.
Okay. You believe that is no, it's the number four, Vicky. Is it the number four? Handsome. You think that is handsome? Okay, let's go to analyze. We have handsome. We can say more handsome, more nervous, more expensive. Fast, you have faster with ER. What is the correct comparative here? ¿Cuál tiene el comparativo diferente? Handsome, porque es more handsome. Pero también es more expensive. También mm-hmm. es more nervous. ¿Cuál es? Fast, faster. ¿Por qué? Porque termina en ER. Fast, faster. Okay, let's go to stop here. Me voy a detener aquí para que copie la primera y segunda pregunta. Okay. Sí. What happened? Okay, I give you minutes. You must copy. Okay, number one and number two. This one is in red. Okay. I give you minutes. Le doy minutos para que copie, chicos. ¿Ya? Ahí estoy. Ahí me voy a quedar en la pregunta. Profe, todos los cuestionarios están en Educai. Yes, you have all the questionnaires you have in Educai. Okay. Okay, gracias. Yes, teacher, ya acabé. You finish? Okay, you finish. No. No, teacher. Profe, okay. ¿En qué parte están los cuestionarios de Educai? Yo no los encuentro. En mensajes. En mensajes, no en tareas, en mensajes. En mensajes. En mensajes. Mando la profe Carmita, mensajes. Yo no tengo. Yo no tengo. En mensaje, revísele tanto de. Ya le voy a decir a la profe Carmita. Yo la revisé y no hay. Ok. Solo de mi hermano. No. No, profe, ya está, ya le revisé. Okay. I finished, teacher. Okay, you finish. Okay. So, for the text hour, para la hora de texto, a ver,
para la hora de texto, vamos a... I erased, okay. So just a minute because I need to erase something. Oh my God, what is it? Yes, I know. I erase this. May I go to erase this? Okay. And for the text hour, because you have the questionnaire, you have Irka. One minute, please. Okay. 1 minute. Estoy con datos, profe. Okay, Carly, I know. Me va a escuchar. Para la hora de texto, chicos, lo que van a hacer ustedes es copiar la pregunta del cuestionario de Idukai, ¿sí? La pregunta número 3. Y van a resolver. ¿Cómo van a resolver? Dice, le voy a ayudar la primera. Look at the picture and make sentences. Usted va a ver en el cuestionario que Carmita le envió a Idukai, usted tiene 1, 2, 3, 4. Four pictures. No hay el escúcheme, cuestionario. Por favor. Yo ya le voy a decir a Carmita que le vuelva a enviar. ¿Ya? Entonces, en la primera, pon number one, for example, you must write here. Dice, mire a las preguntas y haga los comparativos. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, you have two. Ahí está haciendo comparativo. Usted tiene dos vestidos. Tiene la palabra Tina and Angela. Beautiful. Y el adjetivo es beautiful. ¿Cómo vamos a poner, chicos? A ver, ayúdeme. Ok. Angela's dress, for example. Let's go to right here. Angels. Okay. Angels. Dress. Beautiful. Is more beautiful. More beautiful. More beautiful. Oh, my God. More beautiful than. Than. ¿Cómo se llamaba la otra niña? Than Tina. Than Tina's. Okay. Tina. Tina's dress. Tina's dress. Okay. Profe, ¿de cuántas preguntas es el cuestionario? 15 questions you have in the Idukai. Usted tiene en el Idukai. Hoy día, chicos, escúcheme bien, por favor. Listen to me, very careful. Escúcheme con atención. Hoy día vamos a hacer solo 3 preguntas, ¿ya? Hemos hecho conmigo la primera, la segunda, y como hora de texto usted va a hacer la tercera. Usted tiene en el Idukai, tiene la tercera pregunta. No se adelante, por favor. No se adelante porque vamos a ir conmigo paso a paso. Si usted se adelanta y pone otras cosas que no son, pues le va a ir mal. Ya, usted va a hacer la tercera pregunta, va a poner con gráficos, con todo, por eso es hora de texto. Si quiere dibuja y si no, imprime los gráficos. Y va a poner, como le estoy diciendo, escúcheme por favor primero. Listen to me. Listen to me. Escúcheme primero. Usted va a imprimir los, si tiene otros dibujos que no estén ahí, que usted diga, profe, es que no tengo impresor. No hay problema, usted búsquese de una revista o simplemente dibuje, chicos, ¿ya? Y va haciendo con, mire que estos adjetivos todos son irregulares, por lo tanto va con more. Mire, more beautiful, more expensive, more nervous, more modern. And you have the names there. Y usted tiene los nombres, ¿no? Ok, ¿me estás mostrando algo, Dalida? I can't see. ¿No puedo ver? Teacher. Es que, profe, es que ya tenemos la hoja, le dejamos así nomás. Le recorta y le pone porque estamos haciendo, escribiendo y copiando. Es que algunos no tienen, todos no tienen impresora, Dalida. Los que ya se adelantaron, no escucharon instrucciones, ya tienen profe, que... Profe, ¿puedes subir un ratito? Y ya imprimieron... Escúchame, por favor, los que no siguieron las instrucciones y los que ya imprimieron sin que les haya dicho yo que impriman, ellos, yo les voy a decir que copien como estamos haciendo ahorita. Si es que usted ya tiene... ¿Puedo copiar en mi cuaderno de hoja? Sí, chicos. Y de ahí le recorta, si ya tiene impreso, le recortan las imágenes, chicos.
porque todos estamos haciendo paso a paso conmigo, escribiendo para que se le grabe las preguntas, las respuestas y para que pueda escribir. Porque una cosa es que usted imprime y ya tiene todo hecho ahí. Otra cosa es ponerle pregunta en pregunta y saber cómo se escribe. ¿Ok? Ok, the class is finished. So, don't forget for the text hour. No se olvide la hora de texto. Escúcheme, solo va a ser el ejercicio 3. No va a subir a ningún lado. No le voy a generar la tarea por Educai. Solo usted la tiene. El día de mañana revisamos. Tiene que hacer esto. Voy a poner la segunda. I don't have time. Ya no tengo tiempo, chicos. Ya estamos a 4 minutos. Usted tiene el cuestionario, usted tiene en el Educai. Si no alcanzó a copiar la segunda. No, profe, en el Educai no está el cuestionario. En mensajes Educai está el cuestionario. Sí, profe, no está el Educai. Chao, profe. Teacher.